Doctor Esteban Rock, no sé si logra escucharnos. Ahora sí, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido a UCSG Noticias, doctor. Buenos días. Doctor, con respecto al panorama electoral, si bien aparentemente aún los comicios no se encuentran tan cerca, no es menos cierto que hemos visto bastantes movimientos interesantes, específicamente en lo que respecta a los siguientes comicios que van a ser de elecciones seccionales. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, muy buenos días, Pavel. Gracias por la invitación, como siempre. Un gusto. Saludos a la distancia. Para las elecciones del próximo año de carácter seccional vemos muchos movimientos. Son difíciles de explicar todos los fenómenos de carácter político y jurídico que se están presentando en este momento y además la consolidación de nombres y personas dentro de ciertas organizaciones políticas. Pero vamos desde los elementos y desde las figuras más generales. Nuevamente vemos que tenemos un populismo electoral exacerbado. Sí, muchas de las candidaturas están apelando a esto, a una ratificación del populismo, de hacer escuchar a sus electores lo que los electores quieren escuchar sobre la base de criterios, por ejemplo, de independencia, autonomía, federalismo e inclusive una superposición de autoridad. El populismo electoral burbujea en todo el país, lamentablemente. Por otro lado, vemos una no consolidación de las organizaciones políticas, porque realmente se están dando recicle de personas a efectos de consolidar cuadros de candidatos. Por lo menos se tienen en la mira 9 asambleístas que podrían renunciar a sus curules a efectos de candidatizarse para elecciones seccionales. ¿Y esto qué significa? Nuevamente, apelar al populismo electoral, pero que las organizaciones políticas no tienen una capacidad específica de generar nuevos cuadros en cuanto a capacitación estatal, pero tampoco en capacitación ideológica. Ahora analicemos un poquito la administración electoral. La administración electoral, creo que estas elecciones son operativamente mucho más complicadas, hablemos del Consejo Nacional Electoral, son operativamente mucho más complicadas debido a que la cantidad de autoridades que se van a elegir, multiplicado exponencialmente esto por las organizaciones políticas vigentes y que pueden proponer candidaturas, hace que la operatividad sea mucho mayor y el detalle sea mucho mayor a ser atendido por parte de cada una de las delegaciones provinciales del CNE. De hecho, en este y para este fenómeno y para estas elecciones, vemos que nuevamente existen grandes cantidades de cambios de domicilio electoral. Casi 490 mil cambios de domicilio electoral llaman la atención. Y este es parte del transfugismo y del efecto del golondrinaje o gerrymandering que se dan en las elecciones seccionales, principalmente en parroquias pequeñas, cuando mueven a electores de un lado a otro para favorecer o beneficiar a determinado candidato. Yo creo que esto es una de las cosas que el Consejo Nacional Electoral debe considerar y realizar las autoauditorías respectivas, porque realmente llama la atención el procesamiento de 480 mil electores, más 700 mil nuevos electores. Estamos hablando que por sobre 1 millón de personas estarían incorporándose a nuevos espacios específicos de votación, lo cual puede ser definitorio en elecciones de carácter seccional, Pavel. ¿Cree que usted que esta clase de problema, como usted bien nos ha mencionado, estos cambios abruptos y sorprendentes de domicilio electoral, quizás se deben a un problema de carácter estructural? Vemos que por un lado existe cierta flexibilidad para poder permitir estos cambios de domicilio, pero no es menos cierto, como usted bien lo ha señalado, que esto puede servir quizás a alguna otra especie de interés. ¿Cree usted que en ese sentido el Consejo Nacional Electoral debería incluir ciertos parámetros que de alguna manera entren a regular y a controlar la verdadera pertenencia, pues, de las personas que se empadronan en ciertos circunscripciones territoriales antes de autorizar estos cambios de domicilio, o debería mantenerse la flexibilización y quizás optar por otra vía de control? Es excelente su pregunta, Pavel, pero ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente la norma tiene que ser flexible a efectos de que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto. El derecho a la participación política de carácter activo, en este caso la votación, no puede ser restringida bajo ningún concepto. Y hay que, lo que sí se tendría que hacer es una verificación exhaustiva en el proceso post, ¿sí? Hemos visto que estos intereses, como tú bien lo señalabas, más que estructurales, son coyunturales, responden a la situación del momento, pero también obviamente
existen cambios de domicilio que realmente son favorables al elector porque ha mudado su domicilio. El Consejo Nacional Electoral, en este caso, el reglamento al registro electoral, establece que en el caso de que existiese una variación del 10% en cada una de las circunscripciones territoriales, desde la más mínima, desde la parroquial, pasando por la cantonal y llegando a la provincial para el caso de prefecturas, el propio CNE tiene que empezar a realizar una auditoría. Y yo justo estaba haciendo un análisis de esto para efectos académicos en la Universidad Internacional y veía con preocupación que este es un fenómeno que se produce en las elecciones seccionales. Para las elecciones seccionales en el año 2019, y fue bastante difícil obtener este dato, se realizaron más de 500.000 cambios de domicilio electoral, pero además se regresaron, es decir, regresaron al estatus después de la auditoría, más o menos 16.000. Por lo tanto, yo creo que el CNE sí debería transparentar, porque esto está dando mucho de qué hablar, ¿sí? Hay cantones en la costa, en provincias determinadas, por ejemplo, en Azuay, en Cañar, hay alertas de esto, inclusive hay alertas de mover parroquias que pertenecen a un cantón, a otro cantón, como por ejemplo, Ponce Enríquez, por citar un ejemplo en el Azuay, que está determinado y se le están adhiriendo nuevas parroquias. Esto realmente, y con todas las alertas ciudadanas que está teniendo el Consejo Nacional Electoral, debería realizar una auditoría principalmente donde se está exacerbando la información. Y dentro de la problemática que usted nos menciona, también hay un aspecto bastante trascendente y ha sido la dificultad en la obtención de datos, sumado pues a la evidente fluctuación de la cantidad de electores en distintas circunscripciones territoriales, inclusive siendo difícil analizar esto desde una perspectiva de carácter académico. ¿Considera usted que de alguna manera esto se debe a la falta de actualización de las cifras? Quizás las entidades que están encargadas de estadísticas y censos a nivel nacional no están haciendo adecuadamente su trabajo en cuanto a este panorama electoral se refiere. Aquí hay que separar las dos cosas, y siempre su pregunta es muy válida, Pavel, porque confundimos intrainstitucionalmente qué es lo que, cómo funciona el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral arma su registro electoral sobre la base de la información que la Dirección Nacional del Registro Electoral proporciona. Sí, entonces es el registro civil proporciona. El registro civil proporciona esa información y lo que hace el Consejo Nacional Electoral es adecuar el padrón, que ya es el desglose del registro, en cada una de las circunscripciones. Y con eso, y con ese padrón, va eliminando a personas, por ejemplo, las personas que han sido sentenciadas y les quitan los derechos políticos, pero además, realiza los cambios de domicilio, ¿sí? Entonces, es esa información cruzada. No tiene que ver mucho el tema del censo, pero ojo con una cosa, el censo poblacional, que es una deuda inclusive heredada del gobierno de Lenín Moreno, entiendo que se realiza a finales de este año. Yo creo que ahí lo que debería realizar, principalmente el Consejo Nacional Electoral, es discursivamente establecer que lo uno no rompe con lo otro, ¿no? Y otra cosa que es valiosa, en eso sí el Consejo Nacional Electoral hay que otorgarle el mérito, es la separación del registro electoral activo y pasivo. El activo, todos los ciudadanos que constantemente hemos votado, y el pasivo, las personas que se presume que ya no votan por defunción o porque definitivamente han mudado su domicilio fuera del país y demás. Entonces, eso también es bastante bueno y elimina las discrecionalidades respecto a la interpretación de cifras en cuanto al ausentismo. Pero hay que entender que es la base del registro civil la que alimenta el CNE. Pero ojo, el CNE lo que sí debe realizar es el control exhaustivo del cambio de domicilio, pero además ver que los ciudadanos que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas no puedan votar. Ahora, retomando lo que usted nos mencionaba inicialmente con respecto a la falta de consolidación que se evidencia en las organizaciones políticas, precisamente de cara a estas elecciones de carácter seccional, vemos pues que también existe dentro de algunas de estas organizaciones quizás una lucha de facciones. Primero se le da apoyo a ciertos candidatos, después a otros a última hora. Vemos también un reciclaje, como usted lo ha denominado, de candidatos, ya sea para prefecturas, alcaldías, todos estos gobiernos de carácter seccional. ¿Qué lecciones nos dejan los comicios presidenciales anteriores, donde hubo grandes sorpresas de organizaciones políticas que se creían muertas o no llegar a alcanzar la potencia que tuvieron en las elecciones generales, versus este panorama político para elecciones seccionales? ¿Estamos de frente a algunas sorpresas en ese sentido? A ver, yo creo que sorpresas y sobre la base de lo que pasó en las elecciones presidenciales, no podemos ver mucho porque las elecciones realmente es difícil de comparar, ¿no?
por la propia estructura. Lo que sí vamos a ver, el fenómeno que se va a repetir, que lamentablemente no existe una restricción legal o un cambio dentro del sistema de organizaciones políticas, es este tema de los candidatos de amigo, ¿sí? De los candidatos invitados, de los candidatos del momento y de los candidatos circunstanciales, que son estos candidatos que por determinada circunstancia, por determinada tendencia, inclusive por su día a día, son puestos como candidatos dentro de organizaciones políticas hegemónicas o hegemónicas sin haber tenido una militancia. Eso sí se va a reproducir, y en las elecciones seccionales se reproduce muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más por la gran cantidad de candidaturas. Esto rompe el principio de disciplina político-partidaria, es decir, que existe una militancia dentro de las organizaciones políticas, pero además hay un tema trascendental. Nosotros tenemos el claro ejemplo de la falta de disciplina político-partidaria en la Asamblea Nacional, ¿sí? El caso de la Izquierda Democrática y de Pachacútica. Son dos organizaciones políticas, más la Izquierda Democrática, que recién está reconsolidando sus cuadros en la Asamblea Nacional, que tienen problemas internos dentro de la estructura, pero que esto deviene porque los procesos de selección de candidaturas no tuvieron militancia y se abusó de la figura de los candidatos amigo o de los candidatos invitados. Esto va a suceder en estas elecciones porque recordemos que la militancia es tan débil en el Ecuador, que realmente hace que se tenga que sacar a personas de su zona de confort para ponerlos como candidatos y además consolidar estas candidaturas. Entonces, eso se va a repetir. No tiene tanta extrapolación como dentro de la Asamblea Nacional, pero sí tal vez dentro de los consejos municipales, aunque estos organismos colegiados son más fáciles de controlar. Sin embargo, eso es lo que se va a repetir. Ahora, otro de los fenómenos que se puede repetir para estas elecciones es la gran cantidad de reclamos, ¿sí? De reclamos dentro del propio Consejo Nacional Electoral, dentro de los escrutinios, pero además para el Tribunal Contencioso Electoral. Esto sí se puede repetir porque realmente en el Ecuador se ha generado y se ha dado paso a una cultura de reclamar por reclamar. Sí, recordemos también este pacto democrático que hubo en la primera vuelta electoral entre Yacu Pérez Huartambel y Guillermo Lasso Mendoza, ¿sí? En el cual lo único que hizo fue cambiar las estructuras del Consejo Nacional Electoral y alimentar esta secuencia de poder reclamar por reclamar. Esto sí se va a dar. Entonces, esos son los dos fenómenos negativos. Ahora hablemos desde la positividad del Consejo Nacional Electoral. Realmente en las últimas elecciones tuvo un despliegue territorial muy bueno, ¿sí? Hay que reconocerlo dentro de los graves errores que tuvieron de carácter político, que la parte operacional fue muy buena y eso tendría que repetirse. Además, deberían repetir los estándares de seguridad en cuanto a la bioseguridad por esta, no sabemos cuál será el estatus en febrero del próximo año, pero el tema de bioseguridad para garantizar lo mínimo en cuanto a contagios. Correcto. Eso sí, se tiene que replicar desde el ámbito positivo. Así es. Y doctor Ron, ya para culminar con nuestra entrevista, quisiera retomar algo interesante que usted nos mencionó con este análisis, pues, de la dificultad entre la comparación de las elecciones anteriores con las elecciones seccionales que se avecinan. Y si bien es un tema que directamente atañe al panorama electoral que viene, sin embargo, ¿de qué manera afectaría la coyuntura que existe en la Asamblea Nacional a los próximos comicios y obviamente pues la constante lucha entre el órgano legislativo y el ejecutivo? ¿Cómo se va a reflejar esto, así sea una escala mínima, a nivel de las elecciones seccionales? De hecho, no es una escala mínima cómo se va a replicar esto, ¿no? Tiene una afectación directa porque ya vemos que candidatos para las seccionales van a salir de sus curules, ¿sí? Como les decía, si tienen identificados 9 casos de posible salida de asambleístas para candidaturas seccionales. Sin embargo, nosotros lamentablemente en este momento en el Ecuador estamos en un binarismo. Es decir, gobierno u oposición, no hay puntos intermedios. Después de lo acontecido en el último paro, después de la posición del gobierno, y después de lo que sucedió en la Asamblea, inclusive con el intento de destitución presidencial vía legislativa, nosotros tenemos un binarismo, una polarización absoluta. ¿Estás o no estás? ¿Sí? ¿Cómo se va a afectar cómo se van a afectar las elecciones seccionales con lo que pasa en la Asamblea? En el mismo caso, Pablo, es decir, un binarismo.
o votas a favor del gobierno o votas en contra del gobierno. Esa va a ser la teoría y lamentablemente no se va a votar por propuestas, si no estás o no estás con el gobierno. Quiero que el gobierno mantenga gobernabilidad intersectorial y multinivel, es decir, con los GATT, o no quiero. Quiero que definitivamente los GATT sigan construyendo su propia fase y que hagan oposición. Esa va a ser la repercusión del binarismo que estamos viviendo en este momento en la Asamblea Nacional. Bueno, de alguna manera, lamentablemente, esto también tiene que ver con la continuidad del populismo que usted bien nos ha señalado al inicio de esta entrevista. Doctor Esteban Ron, experto electoral, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Ustedes siempre gracias por las invitaciones que me hacen. Un excelente término de semana.